Bueno, chicos, he estado probando tanto el Samsung Galaxy S9 Plus como el Huawei P20 Pro y he analizado sus cámaras a fondo. He estado probando tanto las cámaras traseras dobles y triples como las cámaras delanteras y hoy os voy a contar mi opinión acerca de ellas. Bienvenido, amante de la tecnología, soy Ñaki Grezabalaga y esto es Open Tecno. Pues para empezar esta comparativa, vamos a empezar con las cámaras delanteras, las cámaras de selfie. En estas cámaras la verdad es que tenía un sabor agridulce, porque por un lado me daba uno su mejor y por otro lado me daba el otro su mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que uno me daba unas características que son favorables, pero otro me las contrarrestaba con otras características que le eran favorables. En el S9 Plus he visto que la realidad de la fotografía, del vídeo, es decir, la nitidez, los colores que daban, eran mucho más realistas, mucho más acordes a lo que viene a ser una cámara profesional que el Huawei P20 Pro. Es verdad que el Huawei P20 Pro a lo mejor en cuanto a sensibilidad, en cuanto a ruido, era un poquito mejor, pero los colores, la nitidez, la claridad, era bastante mejor en el S9 Plus. Eso sí, a la mínima que nos íbamos un poquito a condiciones de adversas, de poca luminosidad y demás, en el P20 Pro notaba que tenía mucho menos ruido, que el sensor como tal era de más calidad. Con lo cual he tenido ahí una pequeña duda. Yo personalmente, a un usuario normal que no va, al fin y al cabo no va a hacer vídeos en poca luminosidad, el S9 Plus yo creo que es un poquito mejor alternativa. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho hasta ahora, eso de que tiene mejores colores, tiene una nitidez bastante superior. El P20 Pro, aunque le tengas la belleza al más mínimo, lava mucho la imagen, te da una claridad demasiado exagerada, no marca las líneas. Se ve que aunque tenga un sensor de 24 megapíxeles, está un poquito por debajo en ese sentido. Con lo cual, juzgar vosotros mismos cuál es mejor para vosotros. A primera vista parece que el S9 Plus está un poco mejor, aunque el P20 Pro es un poquito más, con más luz, ¿no? Un poquito más luminoso. En cuanto a las cámaras delanteras, me gustaría dar dos opiniones. Una del usuario final y otra del, digamos, fotógrafo o videógrafo profesional. Por una parte, el usuario final me parece que las novedades que han traído ambos móviles no las acabará de apreciar. La única que puede llegar a apreciar es el zoom híbrido hasta 5 aumentos, o el zoom óptico de hasta 3 aumentos del P20 Pro. Eso sí que lo creo que va a poder notar, porque al fin y al cabo un usuario final tira en automático, dispara en automático, no dispara en profesional. En cambio, el usuario profesional sí que va a notar tanto la apertura de diafragma, que me parece una novedad increíble, sobre todo para un futuro. Me parece que va a acercar las cámaras de los móviles poco a poco, esta novedad a las cámaras profesionales. Es, yo creo que la novedad más importante en ese sentido. Y también el sensor mayor que tiene el Huawei P20 Pro, la cámara monocroma, bueno, las tres cámaras que tiene con los 40 megapíxeles, la tercera cámara que hace un rescalado a 10 megapíxeles para tener una mayor luminosidad. Todo eso el usuario profesional yo creo que lo va a apreciar bastante más, pero el usuario final, como os he dicho, yo creo que se va a quedar al final con el aumento, con el zoom que tiene el P20 Pro. Y entrando más ya en la fotografía, por ejemplo, ambos traen opciones en RAW, ambos tienen una muy buena calidad de fotografía, pero en cuanto a angular, la cámara normal es prácticamente igual, y en cuanto a aumentos, hasta el x2 andan muy parecidos, pero cuando ya pasamos a 3 aumentos, a 5 aumentos, se nota mucho la calidad del Huawei P20 Pro. Y me parece que en fotografía sí que está un poquito más adelantado. No pasa algo tan brusco como la cámara delantera de que el Huawei P20 Pro lave tanto la imagen. Es verdad que sigue lavando la imagen, pero no es tan exagerado como en la cámara delantera. De hecho, se puede arreglar fácilmente pues cuando pasamos a editar la foto y demás. No es apenas notable. Y además tiene algo muy muy interesante el Huawei P20 Pro, y es que la inteligencia artificial nos ayuda a reconocer las escenas, y el usuario final esto lo agradece muchísimo, porque cuando sacamos fotografías, por ejemplo, a cielo, nos cambia el modo a cielo azul. Cuando sacamos a una persona, nos cambia automáticamente a modo retrato. Cuando sacamos a objetos cercanos, nos cambia a primer plano. Cuando queremos fotos de poca profundidad, lo detecta automáticamente y cambia a modo apertura. Con lo cual, la inteligencia artificial está muy bien implementada en este Huawei P20 Pro en cuanto a fotografía, y me parece
parece que eso le da el punto a favor de la cámara trasera respecto al S9 Plus. Además de que me parece que los 40 megapíxeles, la cámara de los 40 megapíxeles, es también el factor que hace decantar en un aspecto más profesional por el P20 Pro antes que el S9 Plus. Porque esos 40 megapíxeles rescalados a 10 megapíxeles de verdad se notan. Sobre todo en las luces de poca, o sea, en las fotografías de poca luz, nocturnas y demás, se nota mucho la nitidez, cómo sigue siendo una foto nítida. Cosa que hasta ahora no se ha visto en casi ningún terminal, bueno, digamos que ningún terminal Android ni iOS. Por eso, me parece que el P20 Pro está un puntito por encima que el S9 Plus, que aunque tenga el diafragma variable, tampoco se nota tanto esa diferencia. Por otra parte, en cuanto a vídeo, aquí ya sí que tengo una duda bastante existencial. ¿Por qué? Porque el P20 Pro a primeras me gustó muchísimo, pero poco a poco he ido probándolo más y no me ha acabado de convencer. En cambio, el S9 Plus a primeras no me convenció, pero poco a poco me ha ido convenciendo. ¿Por qué? Pues porque básicamente tiene un estabilizador bastante, bastante, bastante mejor que el P20 Pro. Aunque el P20 Pro tenga estabilizador por inteligencia artificial y tenga un doble estabilizador óptico y de inteligencia artificial, me parece que el S9 Plus sí que está un puntito por encima en cuanto a estabilización y en cuanto a calidad de grabación también, pero bah, por un poquito. En cambio, si pasamos a los 960 FPS, me parece que el P20 Pro le da un barrido, pero fácil, además al S9 Plus, porque, por ejemplo, en interiores no parpadea, el S9 Plus parpadea constantemente, si hay luces incandescentes o luces fluorescentes, y yo qué sé, no lo veo al nivel del P20 Pro. El P20 Pro podéis ir viendo aquí en los vídeos que os voy a dejar, que es bastante mejor. Con lo cual, y opiniones finales respecto a estas dos bestias en cuanto a cámaras, me parece a mí personalmente que el usuario final va a agradecer el zoom del P20 Pro y que al fin y al cabo tampoco va a notar tanto la diferencia, porque ambas son unas cámaras impresionantes. Eso sí, si queréis un vídeo un poquito mejor, un poquito más estabilizado, iría a por el S9 Plus. Si queréis un poquito más zoom, iría por el P20 Pro. Y si queréis pues ir un poquito más allá de la fotografía, en modo profesional, en low light y demás, sí que iría por el P20 Pro, más que nada por esas opciones que nos da de el sensor de 40 megapíxeles, la cámara monocroma, también lo de inteligencia artificial me parece un puntazo, pero eso tanto para el usuario final como para el fotógrafo profesional me parece un puntazo. Con lo cual, a mí me parece, en cuanto a cámara, mejor la del P20 Pro, pero algunos aspectos, como por ejemplo el estabilizador de imagen, la cámara delantera y probablemente en vídeo, me parece que el S9 Plus sí que está un puntito por encima, en cuanto a color, en cuanto a nitidez y demás. Pero, finalmente, me quedaría con el P20 Pro. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Podéis ver, como os he dicho, todos los ejemplos y todas las comparativas en mi Instagram y en mi Twitter, mejor que en este vídeo, para que podáis apreciar, hacer zoom y todo lo que queráis en esas plataformas. Y ya sabéis que me podéis seguir en esas mismas plataformas, Instagram y Twitter, darle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Adiós!